¿Cómo encaja el ladrón de la cruz en toda nuestra teología? Su vida cristiana se redujo a unas pocas horas y sin nada que ofrecer. No se bautizó, no pasó al frente en un llamado, no tuvo cargos en la iglesia, no se puso corbata, no dio un solo peso a las misiones, no trajo un solo diezmo. Intentó testificar y le fue mal. Jamás repitió el Padre Nuestro. No trajo a nadie a los pies de Jesús. Jesús no le quitó el dolor, nunca cambió su exterior, no lo bajó de la cruz y siguió siendo el peor. Pero ese ladrón decidió morir con el cuello torcido y no sacarle la vista a su Redentor. Sin pensarlo mucho, tomó la mejor decisión en los últimos momentos de su vida. Simplemente decidió creer. No tenía nada que prometer, no sabía cómo obedecer, no tenía seguidores, sus familiares no lo fueron a llorar en su condena, nunca tuvo un solo like en los medios, nunca se comió una sola donut en el lobby de una iglesia. Era simplemente un hombre desnudo, atornillado a una cruz romana y condenado al olvido eterno. No tenía nada, absolutamente nada que ofrecer, pero a punto de fallecer decide creer y Jesús sorprender. Bienvenido vas a ser, le dijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ofreció y dio a su Hijo para que todo aquel, cualquiera, todo aquel que en Él crea. Ese es el Evangelio, complejo, raro, extraño, por momentos justos y por momentos injusto, dado a gente que no lo merece, todo esto y mucho, mucho más. Ese es el Evangelio. No trates de entenderlo, pasaremos la eternidad desmenuzando detalles con el ladrón de la cruz. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, solo te pido que creas.